Bueno, para ver la pasiva en inglés, yo voy a ver la pasiva en español. Si no se sabe en español, no se sabe en inglés porque es exactamente la misma estructura, por lo menos al nivel que tú lo vas a dar. La pasiva en español es Juan compra un coche. En pasiva sería un coche es comprado por Juan. El verbo se forma del siguiente modo. Se pone el verbo ser en el mismo tiempo en el que está aquí. Si aquí estás presente, aquí está en presente. ¿Vale? Verbo más el participio. Verbo ser más el participio del verbo principal, que es comprar. ¿Vale? Esto que es sujeto pasa a complemento agente. Y el complemento directo pasa a sujeto paciente. Si yo escribo esto en inglés, John buys a car, pasa exactamente lo mismo. Complemento directo u objeto en inglés pasa a sujeto. Y el sujeto pasa a complemento agente. La preposición por en inglés se sustituye por by. By on. ¿Y el verbo cómo se forma? Pues el verbo ser en presente, a car, tercera persona del singular, is, más el participio del verbo. El participio es la tercera columna cuando es irregular o se le añade en ed cuando es regular. A car is bought by John. ¿Vale? Esa es la estructura. Ahora, lo que cambia es el verbo dependiendo del tiempo en el que esté. Por ejemplo, si el verbo en vez de ser presente es presente continuo, John is playing football. Fútbol pasa a ser el sujeto. ¿Quién lo hace? John. Y ahora, el verbo ser es el que se pone en presente continuo. Is being. Está siendo. Esto es el verbo ser en presente continuo. No te extrañe, el verbo ser es el verbo to be, que aparece otra vez aquí, igual que en español. Está siendo. Solo que ellos dicen soy siendo. Y el participio del verbo play. Play. By John. Football is being played by John. El pasado simple, por ejemplo. ¿Cómo se forma? John saw Maria yesterday. María, el pasado del verbo to be sería was. Y el participio sin del verbo ver. María fue vista por John ayer. Pasado continuo. John was playing football. Football was being. Estaba siendo el pasado del verbo to be en continuo. Was being played by John. ¿Qué más tiempos habéis visto? El presente perfecto. John has played football. John ha jugado al fútbol. Fútbol
has been. Ha sido. El pasado, digo, el presente perfecto del verbo ser. Ha sido, jugado, participio, by John. El futuro. John will play football. Football will be played by John. ¿Vale? Going to es igual con todos. John is going to play football. Football is going to be played by John. En el examen te pondrán alguna frase en pasiva o alguna que tengas que pasar a pasiva, pero no más allá.